Y sean bienvenidos, amigos de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad. Ahora sí, empecemos con las noticias. Este 30 de junio se terminó de manera oficial la temporada 2019-2020, y eso significa que también se vencieron una infinidad de contratos y préstamos que estaban estipulados hasta dicha fecha. Entre ellos estaba el de Gael Sandoval, quien después de su paso por FC Juárez deberá reportar en Chivas de Guadalajara, el dueño de su carta. Su posición natural es centrocampista y es un sector del terreno de juego que está bien ocupado en el Guadalajara. De hecho, tampoco entraría en los planes de Luis Fernando Tena para la apertura 2020. Es por eso que, al igual que muchos otros colegas, se encuentra buscando dónde continuar su carrera. La estadía con los Bravos no fue como la esperaba. Por Liga MX únicamente sumó 45 minutos en la victoria 2-1 ante Necaxa, y en Copa MX pisó el césped en 3 oportunidades. Sin embargo, y más allá de su poco protagonismo en el último semestre, otro equipo del fútbol mexicano le daría su confianza. Gael Sandoval es otra vez jugador de Santos Laguna, publicó el reportero Manje Castil en su cuenta personal de Twitter. Además, Alberto Ruiz, de Marca Claro, retuiteó información dando a entender que la negociación entre los de Torreón y el volante de 24 años podría llegar a cerrarse pronto. Cabe mencionar que Sandoval ya tuvo 2 pasos por la Comarca Lagunera. No solo debutó de manera profesional con la playera de los Guerreros, sino que también se consagró campeón en el torneo Clausura 2015. ¿Y tú qué opinas? ¿Gael Sandoval rendirá en Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.